qué? No lo sé. Tengo. Estrenamos la cañita, mi gente. Un saludo para todos y bienvenidos a este su canal Micho Pesca. Señores, hoy voy a estar estrenando la cañita, la del último video, una cañita ligera, y también me traje mi equipo de rock fishing. El objetivo de hoy, tratar de capturar algo, lo que sea. Voy a tratar de tener alguna captura. Estamos iniciando la temporada aquí, he venido a los bajos. Y nada, mi gente, estrenando línea, estrenando algún señuelito nuevo que van a ver por ahí más adelante. El objetivo del día de hoy es tratar de capturar algo, estrenar nuestra cañita de spinning ligero y pasarla bien, tratar de pasarla bien, principalmente pescando con señuelos pequeños, bien pequeños, de rock fishing y de spinning bien ligerito. Así que nada, voy a estar hoy por la tarde aquí, en esta zona de aquí de la bahía, que me gusta muchísimo. Y nada, vamos allá, mi gente. Vean ustedes, ya le monté un par de señuelos, un señuelito de rock fishing, las vinilitos que a mí me gustan muchísimo, y aquí un paseantico de los de Yosuri. Vean ustedes, me gustan muchísimo estos señuelitos, y ahora como está el agua bastante clara voy a estar usando este así. Aquí está nuestro equipito. Tengo el carretito de 1000 y el carretito nuevo, el Exceler. Vean ustedes, vamos a estar estrenando los dos con línea nueva, la línea Sunline Ciclón, este de 10 libras y este de 16. Así que nada, mi gente, vamos allá, vamos a estar pescando hoy aquí en estos bajos de la bahía. Está un poquito fría todavía el agua. Está fría todavía. Quedando con el minnow chiquitico de 3 gramos. Se lanza espectacular, señores. Espectacular. Y con este hilo mucho mejor todavía. Señores, súper chiquitico. Uf, lance brutal. Este hilo nos ha permitido desarrollarnos, pero súper bien. Que casi no pesa nada. Voy a estar probando, señores, el Pugachev, señuelito muy famoso en España. Voy a estarlo probando aquí, es un paseante el Pugachev Cobra de la marca Ima Lures. Es un paseancico de, creo que este tiene 5 o 6 gramos. Así que nada, vamos a estar probando un señuelito nuevo. Es un poco temprano todavía, hace un poquito de viento, pero nada, vamos allá. Me lo venían siguiendo, ahí lo venían siguiendo, señores. Venían siguiendo al Pugachev, lo venían siguiendo, señores. Y lo toparon, me toparon, un chirriquitín me topó. Me dieron un toque, pero era tan chiquito. Yo creo que era más chiquito que el Pugachev. Vamos. ¿Qué fue eso que nos siguió? Bueno, señores, las primeras impresiones de la caña, súper bien, me gusta muchísimo, se siente súper bien como trabaja, es una cañita rápida y me gusta muchísimo cómo se trabaja, el señuelo, lanza y con esta línea muchísimo mejor todavía. El señuelo sale disparado que parece una bala. De aire a favor, que son buenos, pero tanteando más o menos se siente súper bien. Vean ustedes qué bien se ve. Solo queda que nos pique un buen red para estrenarla, para estrenar la línea, para estrenar el carrete, la caña y para estrenar la temporada, que lo único que hemos capturado en estos días ha sido unas macarelas, pero no creo que esté en zona ahora donde vayan a picar las macarelas. Ellas pican en lo más profundo, donde hay un poquito de corriente. Es posible que aquí también, pero bueno, ya habría que verlo. Aquí es posible que tengamos alguna captura de redfish o corvina. Ya el agua no está tan fría, como pueden ver, ya estoy en el agua y nada, eso, esperar que pique algo. No veo muchos peces pastos, No veo mucha actividad, no veo muchas lisas, pero sí he visto algo, he visto algunos. Nos queda que nos tope algo, que nos quiera picar. Posible que un poquito más tarde, cuando baje un poco más el sol, tengamos mejor posibilidad. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir haciendo el intento, ir probando los lances de la cañita, ir probando algún señuelo. Voy a cambiar, voy a poner otro señuelito. Por ahora se siente súper bien. Otro Yosuri, cambié. Este es un sinking, vean ustedes, con la boquita roja y plateado y gos, bien transparente. Vamos allá, vamos a hacer unos tiritos por aquí, de orilla, se lanza espectacular. Como si no hubiera más espacio, la gente pasa por aquí a toda hora. Y por allá otro más. Esto se va con nosotros de vuelta. Traigo una gorra aquí. Siempre me encuentro gorra con transporte por acá para estos lugares. Y algo saltando aquí, así que hay algún pez comiendo aquí. Y un banquito de sardinas saltando. Vamos a ver, ya anda por ahí cazando. Vamos a ver que anda por ahí cazando. ¿Qué es lo que es? No lo sé. Tengo un red. Tengo un pequeño red. Estrenamos la cañita. Mi gente. Véanlo ahí. Estrenamos la cañita, estrenamos el hilo. Y aquí está. Aquí está el resultado, señores. Aquí está. Aquí está, quieto papá. Vean, señores, qué hermoso red. Me sorprendió, y fue después que pasó una lancha. Apago la cámara y en lo que apago la cámara hago otro lance que voy a salir y ahí me picó casi prácticamente en la orilla. Pero bueno, ya estrenamos la cañita. Vean ustedes. Ahora sí, déjenme apurarme un poquito. Déjenme sacar el señuelito. Déjame darle un poquito de ánimo a este niño. Tranquilo, tranquilo, mi amiguito. Hombre, ¿a qué hora? Oxígeno. Y ahí está, ya está ready. la cámara. Miren qué cosa más linda. Y ahí se va. Sí que sí. Me sorprendió, señores. Estaba un poco lejos de donde tenía la cámara, la otra cámara. Tuve que venir hacia acá. Vean, estrenamos ya la cañita con el señuelito que me gusta a mí del Duel, el Hardcore Minnow. Excelente señuelo, iniciando la temporada. Ya por lo menos tuvimos una captura de corvina o de red, esa que ustedes vieron. Y nada, vamos a seguir, vamos a ver qué más nos topa hoy en la tarde. Vamos allá. Señores, estoy tirando en esa dirección. El aire está así. Me vine caminando por toda la orilla, me metí en el agua y estoy tirando así, tan, y voy avanzando hacia allá, tirando a favor del aire y haciendo un casteíto desde esta posición, lo que me permite no ir en contra del viento y ir lanzando el señuelo lo más lejos posible. Que aquí en estos bajos es muy conveniente tener un lance bien largo para abarcar un poco más de territorio o de agua y hacer todo este tipo de trabajo aquí. Esperemos capturar otra corvinita más, otro red. Voy a cambiar el señuelo. Sé que está difícil la pesca, sé que está iniciando ahora, que recién el agua se está calentando, que recién están entrando los peces, pero voy a probar con otro señuelo, voy a tirar con la cañita ligera y voy a ir caminando hacia allá, la misma técnica. Me voy moviendo, voy lanzando en abanico, pam, y haciendo el trabajo. Sé que ahí está el sol de frente, a mí también me molesta, es la manera que tengo de hacer el trabajo lo mejor posible ahora, y la pesca es así, el spinning es así, señor. Señores, el día de hoy cumplimos el objetivo, estrenamos la cañita, probamos las líneas, tremendo lance espectacular. Ustedes vieron el red, una captura hermosa con la cañita nueva. Me sorprendió un poco porque no lo esperaba, estaba saliendo y nada, la pesca es así, cuando está para ti, está para ti. Me despido, me gustó muchísimo la caña, me gustó muchísimo el carrete, la línea. El señuelito que estuvimos probando, el Pugachev, no tuvimos ningún ataque al Pugachev, pero me gusta cómo se mueve y le vamos a estar dando caña esta temporada. Así que nada, nos despedimos con este hermoso atardecer, mi gente, y ahí nos vemos. Micho Pesca.